ustedes a este programa de Lo Mágico de México. Solamente puedo decirles que ustedes van a disfrutar esto. Estamos muy cerquita del cielo. Así es como se puede estar en Chihuahua. Es precisamente un regalo de Dios. Este es un país mágico y es el país más bello del mundo. Y Chihuahua lo tiene. Esto es parte de toda la Sierra Madre Occidental. Es importante resaltar que todo esto que les estamos presentando en los programas que estamos realizando en Chihuahua es gracias al fomento al turismo de la Secretaría de Turismo de Chihuahua. Y gracias a que ustedes los ven, que ustedes los apoyan, que están ahí siguiendo todas las transmisiones. Hablaremos de la comida también, por supuesto, porque las gorditas pues no pueden faltar y aquí se las presentaremos. Mucho que ver. Mucho que mostrar y todo está aquí en Chihuahua. Ojalá que ustedes se queden con nosotros porque es una oportunidad para disfrutar de paisajes como este. Créanme que al estar aquí uno se siente, caray, muy cerquita de Dios. Quédense con nosotros porque ya comenzamos con este capítulo de Lo Mágico de México aquí en el municipio de Urique y vamos a disfrutar. Comenzamos pues con Lo Mágico de México. Los colores, olores y sabores de la comida mexicana son reconocidos en todo el mundo. Nuestro país es tan vasto en platillos que cada estado presenta una gran variedad de antojitos y platos típicos, tantos que prácticamente cada día del año estaríamos comiendo algo diferente y todavía nos sobra para el siguiente año unos meses más. Así es México y su gastronomía, una fiesta a la que están invitados lo mismo el chile y el maíz que la carne, las frutas y las verduras, condimentos de todo tipo y por supuesto también los productos del mar. Ahora es turno de hablar de Chihuahua, el estado grande y todo lo que en comida nos ofrece cuando lo visitamos. Chihuahua tiene una exquisita variedad de platillos y comidas regionales, elaboradas principalmente con carne de res, la mayoría de ellas. En este capítulo, aprovecharemos que visitamos en nuestro recorrido por Chihuahua lugares como Creel, Cerocahui, La Capital, Divisadero, el viaje en el tren El Chepe y mucho más para presentarle esos antojos que siempre nos dejan con la boca abierta. Debido a los climas extremos de Chihuahua, los primeros pobladores se vieron en la necesidad de aprovechar los cortos periodos de cosecha para preservar y almacenar alimentos. Es por eso que dentro de los usos y costumbres de la gastronomía chihuahuense está el deshidratar, el secar granos, vegetales, frutas o incluso las carnes. Entre sus platillos más tradicionales se encuentra el chile colorado con carne seca, la machaca, la mexicana o con huevo, el chile con asadero, chile pasado con carne o queso, tortillas de harina, harinillas que es pan hecho con base de maíz, la carne asada al carbón, los cortes tipo americano, así como la deliciosa discada, orejones de frutas, calabacita con queso, queso ranchero, queso menonita y claro, no podemos dejar de mencionar los tradicionales postres, gracias a lo que por allá se da de manera tan vasta, la nuez y la manzana con la que se hacen pasteles, pies y dulces. En este capítulo especial también veremos un poco de los lugares que iremos visitando y para ello comenzaremos con la capital, Chihuahua. Se distingue por su gente grandota y franca, de esas que hablan golpeado. Sus gustos van desde las gorditas de harina en la mañana hasta un buen corte tipo americano por la tarde o noche. A diferencia de otras zonas del país, aquí es poco común ver un puesto de tacos al pastor, mejor unos de asada. Comencemos nuestro viaje o recorrido gastronómico con un lugar que usted no debe dejar de visitar cuando vaya a la capital. Está muy cerca, rumbo a Ciudad Cuauhtémoc. Ya sé que este tipo de gorditas las puede encontrar en algunos otros lugares, pero las gorditas Lupitas de Perla y Bon, la neta son la onda. Están buenísimas. Vamos pues a comer gorditas. Pues hemos llegado en esta segunda temporada aquí a visitar a Perla y Bon. Ay, Perla y Bon, es usted muy hacendosa. Ha de tener muchos pretendientes, ¿verdad o qué? No. No, no tantos. Allá anda, sirve y sirve las gorditas. A ver, platíquenme un poquito de la historia, Perla. ¿Cómo se empezaron a formar ustedes? Empezamos con una ollita, porque a mi mamá le gustaba mucho cocinar. Sí. Y salía por las calles y vendía cócteles. Y le decían, Lupita, debería de vendernos así burritos. Y luego dijo, no, mejor les voy a empezar a hacer gorditas. Y empezó con una ollita y así le fueron pidiendo en la presidencia o así. En las calles, en las ferreterías, en los súper. Empezó a avanzar
y luego ya después una hielerita y así sucesivamente fuimos creciendo. Oiga, ¿y era acá en Ciudad Cuauhtémoc o era allá en Chihuahua? No, aquí en Santa Isabel. Ah, en Santa Isabel, perdón. Ajá. Perdón. Pero ustedes empezaron ya vendiendo las gorditas ya hechas, las llevaban y las entregaban. Sí, ya hechas. ¿Y cómo fue que se establecieron ya en un punto para empezarlas a preparar ahí? Porque, o sea, como que llegaban a la casa, haz de cuenta que empezaba en la casa mi mamá y salía, sí. Y empezaban a llegar la gente a la casa a pedirle. Entonces ya no se daba, como que ya no se daba tiempo de salir. ¿Usted ha hecho un cálculo de cuántas gorditas venden en un día? Alrededor de unas 500. ¿Y están de lunes a domingo? Sí. ¿Todos los días? Todos los días. ¿De 8 de la mañana a 1 de la tarde, cuál es de la que más le piden? Chicharrón prensado. Ah, qué tarugo, yo le pedí de chile. Pues ya ni modo, ahorita probamos también el chicharrón prensado. ¿Y usted sí sigue comiendo gorditas de estas? Sí. Y se nos hace agua la boca nomás de olerlas. Ya le voy a dar su gordita. Rica. Le pongo frijolitos a la de chile relleno. Ándele. Pero no, realmente no. ¿Esta es la de chile pasado? No, esta es de chile relleno. Ah, esta es de chile relleno, mira. Con frijolitos refritos, le voy a dar a Perla una mordita porque siento que no ha desayunado. Ándele, Perla, ahí entrele. ¿Sí le gusta, Perla? Muchísimo. ¿Cuál es su favorita? Me gusta mucho la de picadillo. Están así con todos los pedidos, pero Perla se está dando tiempo para que por acá ustedes también sepan un poquito de todo lo que se maneja. Y las muchachas deben de estar al tiro, una por allá. Regularmente cuando le hacemos así, se dice que están torteando. Cuando están allá, ¿cómo se le dice? Cuando le están paloteando. Aquí. ¡Paloteando! Eso se me hace que es albur, Perla, a ver, dígame bien. Paloteando. ¿Cómo se llama la muchacha de acá? Virginia, le decimos Vicky. Virginia, ajá. Anda paloteando. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Pues se me hacen poquitos y nomás se la pasa ahí, paloteando. Perla Ivón, muchísimas gracias, volte para allá, ándele, ahí estamos, los esperamos en gorditas Lupitas. Muchas gracias, sí, ¿eh? No, de nada. También ricas, échale otra mordidita, ándele. Continuamos con más de Lo Mágico de México en Chihuahua. Chihuahua es México. Chihuahua huele a manzana, sabe a manzana, y es la manzana uno de esos motivos por los que los mexicanos nos sentimos tan orgullosos de Chihuahua. Continuamos con más de este programa especial donde estamos probando a Chihuahua y sabe bien rico. Es momento de trasladarnos por la carretera rumbo a La Junta. Pasamos por Ciudad Cuauhtémoc y en el kilómetro 859, ¡zas!, que llegamos con uno de los taqueros más conocidos de la región. Es el tío Beto, y una de sus características es que le pone nombre de políticos a los tacos. Por ejemplo, el taco Donald Trump, que se llama así porque lleva mucha lengua y muy pocos sesos. Pero bueno, no le cuento más. Conozcamos y degustemos los tacos del tío Beto. Los caminos que nos traen por acá por Chihuahua nos dan a conocer lugares como este, en una junta, un paradero, una taquería. ¿Qué mejor lugar queremos, ¿verdad, don Beto? Sí, es. Oiga, gracias por recibirnos. No, de nada. Pues gracias, oiga. Gracias a ustedes por venir.
todo el mundo nos habla de estos tacos, pues, ¿qué tienen de famoso? No, hombre, pues son los mejores de la región. Ah, ahorita chido. Que los prueba, a ver usted. O lo verá. ¿Cómo empezaron ustedes con los tacos? Con los tacos, pues, los tacos los empezó mi papá ya hace más de 30 años. ¡Ándele! Sí. ¿Usted todavía ni nacía o qué? Pues, en eso andaba. Oh. ¿Lo andaban concibiendo? Sí. ¡Oh, también. Caray! ¿Y empezó con poquitos o ya así en este lugar o cómo le hizo? Sí, pues es que él antes de esto era panadero, ¿eh? Entonces, ahí en la panadería donde hacía el pan, en un cocedor de adobe, hacía comidas también. Y le empezó a gustar a la gente. ¿Y le de empezó ahí? A gustar a la gente, que empezaron a pedir que para quinceañeras, que bodas. Y pues él vio que era mejor negocio los tacos que el pan, ¿verdad? Se empezó a dedicar a los tacos mejor, a la comida, ya. Que al pan. De hecho, ahorita nosotros cocinamos ahí mismo, en esa panadería, donde él estaba, en el cocedor. Ahí mismo cocinamos. ¿En ese de adobe? En ese cocedor. Mire, mire. En ese cocedor de adobe. ¿Y a poco desde que empezaron tenían tantos guisos, tantos platillos? Pues sí, él empezó con barbacoa, lenguas, sesos y cochinita. Con eso y después le fue aumentando. Y ahí hasta como ahora, sí. ¿Cuántos tienen? Sí, sí. Ahorita, pues guisos son varios. Son como unos 8 o 10 más o menos. 8 o 10. Y varias combinaciones. ¿Por qué hablan aquí tanto así, así con así? Porque somos de Chihuahua. Eso es bueno que se oiga, sí. Oye, Beto, ¿y de qué es de lo que más le piden? Pues el taco de político es muy. ¿Cómo que de político? ¿Cómo es ese? El de político es mucha lengua y poquitos sesos. Vale. Pero, ¿pero de alguna región o de todo el país? No, pues depende, si me pide uno a la Peña Nieto. ¿Cómo es? Pues ese ya no es taquito, va en burrito, a que sea un burro político, ¿ah? Pero lleva lo mismo, mucha lengua, pocos sesos. Y el de Donald Trump, pues ese ya lleva otro ingrediente extra, que se lleva mucha lengua, pocos sesos y trompita de marrano. Se anda al lado de Donald Trump, ¿ah? ¿Y usted se lo va inventando o qué? No, mi papá es el que se ha inventado todo eso. Él nos va diciendo, él se inventa un taco y ya nos dice cómo va. Va así y así. Sí. Ese don Beto es muy charachero, ¿verdad? Sí. Estábamos viendo ahí, tiene una foto atrás de él. ¿También le entra la música? Sí, mire. Sí, muy alegre él y canta muy bien. ¿Y de repente se viene aquí también a tocar o qué? Sí. Sí, sí, sí. Porque yo veo que tienen también para allá, ¿verdad? O sea, le sigue. Sí. Bien. No, sí. Gracias, Diosito, por hacerme mexicano. Gracias porque vivo en el único país en donde se pueden comer unos tacotes así. De verdad, el local de Tío Beto no tiene comparación. De hecho, en este momento aplica eso de mandar saludos a todos los que trabajan o tienen puestecitos en las carreteras de México. Son los mejores. ¿Cuánto es le ha echado cálculo de cuántos los más tacos que ha vendido alguna vez? No, cantidad. No sabría decirle, pero sí, ¿no? ¿Qué será? Pero unos, sí. Más de 2,000. Sí, sí, por decir, mire, hemos vendido hasta más o menos 40 kilos de tortillas. Ay, son 42, 43 por kilo, ¿verdad? En vacaciones sí se vende bastante. 4,600, 2,000. No, no, no. Sí, no, sí, no, son no. ¿Desde dónde es de donde más le llega gente de aquí? De Cuauhtémoc. De, pues dice que de muchas partes, Cuauhtémoc, Chihuahua, de muchas partes. Esto ya pertenece al municipio de Guerrero. Sí. Guerrero, Chihuahua. Pero usted se me hace que ya se me está convirtiendo en taco político. Pero nada más la primera parte, mucha lengua. Móchese con uno, ¿qué, don Beto? Pues mire aquí metiendo nomás. Un político en campaña quiere, pura lengua. No, en campaña. No, fíjese que cómo le llamaría el de cochinita. Ese que nomás. Ese de cochinita pibil viene siendo el de Paquito la del barrio. ¿Por qué? A ver, pues cómo, pura. Pues, ya ve, cómo nos dice Fede, ya se pues. Ay, pura ya, cochinita. Ya. Pues écheme uno de cochinita, ¿no? ¿O qué? Claro que sí. Écheme uno de cochinita y veo que ahí tiene usted pella horneada. ¿Qué es pella? La pellita horneada viene siendo el cuerito del marranito, temblorosito, está muy bueno también. Mire, ese también tiene su nombre artístico. Oh. El de pellita viene siendo el taquito de Ninel Conde, porque está hecho de un cuerito. Y está muy rico, ¿eh? Ese también. Y por ejemplo, si, a ver, ¿qué otros nombres tiene? A ver, suéltele. Y otros nombres, por decir, está el, ¿qué le diré? Bueno, el taquito de ojo también hay todavía. ¿De ojo? Es una pura esquina, sí. Allá. Ese es el de ojo, mucho ojo. Una cochinita, por favor. Sí. Sí, uno de Paquita la del barrio. Uno de Paquita, mucho ojo. Es el de ojo, mucho ojo, no coma en lugares oscuros y solitarios, coma con el tío Beto nomás. Los chihuahuenses tienen mucho de qué sentirse orgullosos y una de esas cosas es su comida.
Chihuahua, además de ser el estado grande, es también el estado de la buena carne y los antojitos norteños. ¿Por qué está orgullosa de ser de Chihuahua? Pues por presumir esta belleza, su cultura, la gente, que somos muy serviciales, y su comida, que es deliciosa. ¿De dónde es usted? De Guadalajara. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué le ha parecido lo que ha visto en Chihuahua? Muy bonito y impresionante todo lo que he visto. Ha pasado ya por ahí por el Museo Menonita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bonitas cosas, la forma en que visten, cómo viven, la comida que ellos los hacen, ellos hacen todo. Los invitamos a visitar Chihuahua. ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta ahora de lo que ha visto de acá de Chihuahua? Pues no puedo decir una cosa, son muchas, porque no puedes decir en un lugar donde hay tanta variedad, en la naturaleza, en lo cultural, en lo histórico, prácticamente es en lo gastronómico, igual, de igual forma, no podemos, yo siento que no puedo elegir una sola cosa. Y los invitamos a visitar Chihuahua. A Chihuahua. Nah, hágale, a Chihuahua. A Chihuahua. Es momento de hacer una pausa promocional. No se vayan, quédense con nosotros porque todavía hay mucho que mostrar. ¿Quieren conocer también las Barrancas del Cobre? Además de estas vistas que tenemos, allá hay otras espectaculares. Que te apasiona. Estudia una licenciatura o un posgrado y ten un futuro brillante. Universidad de Santa Fe es parte de lo mágico de México. La opción real de educación con los más altos índices de calidad en Aguascalientes es Universidad de Santa Fe. Llegamos para quedarnos y ser parte de tu vida universitaria y profesional. Universidad de Santa Fe está revolucionando la educación. Llámanos y conócenos. Teléfono 449-910-6850. Hashtag haz lo que te apasiona. En el trayecto hacia un nuevo destino, Chihuahua es tan grande que tardaríamos días en recorrerlo de norte a sur y de este a oeste. Ahora decidimos tomar la ruta del centro hacia el oeste, recorrer sus cañadas, valles y por supuesto la majestuosa Sierra Madre Occidental. Algunos de los pueblitos tradicionales que iremos conociendo si tomamos rumbo a las Barrancas del Cobre son Carichi, Uruachi, Creel, Cerocagui y Urique, entre muchos más. Y llega el momento en que nos detenemos precisamente en uno de esos lugares mágicos, como lo es todo nuestro país. Es el enigmático pueblo llamado Divisadero. Es una de esas paradas obligadas del tren Chepe y aquí usted puede estar comiendo y al mismo tiempo disfrutar de una vista como esta. Vamos a seguir con nuestro especial de comida. Ahora conoceremos a la señora Lupita Pérez y va a ver qué deliciosas gorditas nos preparará. Y eso sí, al pie de los rieles de la vía del tren. Oiga, Lupita, pero qué ingratos por acá, pues hasta que llegamos aquí a Barrancas del Cobre ya está todo esto de la comedera. ¿Cuánto tiempo tienen aquí con este paradero, oiga? Más de 50 años, señor. ¿Y usted 50 años aquí vendiendo? Unos 40. Pero si se ve como de 30, ¿cómo le hace? Pero no, yo tengo 60 años y tengo, o sea, mire.
Oiga, ¿cuánta tradición y cuánta historia en este paradero aquí del Chepe, verdad? Pues sí, muy bonita. Las estaciones que vienen muchos turistas a visitarnos y a probar nuestras gorditas, que sí les gustan. ¿Desde dónde ha visto que viene gente de otros países? Pues de muchos lugares, de otros lugares, desde pues todo Chihuahua y todo Sinaloa, Sonora. Del centro de México. Centro de México. Ya vio que ya tiene admiradores allá y ya sí, le están viendo. Claro que sí. Ah, ¿verdad? Claro para que vengan sí. Vengan y coman aquí, ¿de qué tiene? Vénganse las gorditas, señores, las gorditas. Están bien sabrosas. Nomás de mirones, ¿verdad? Miren nomás. Oiga, ¿de qué tiene gorditas acá, Lupita? Mire, las primeras tenemos de carne asada, de chile pasado, de chicharrón prensado, flor de calabaza, nopalitos, asado de puerco, pollo con chipotle, chicharrón, picadillo y burritos de chile relleno. Usted sí habla bien chido, usted sí habla así como de Chihuahua, oiga, no creo que allá de Chihuahua casi ya ni hablan así. No, pues mire. A ver, espérese, ¿sabe qué trae aquí? Espérese. Ya le, es un tis, mire. Ay, pues es que cocino con leña. Es cierto que cuando hablamos de México, ya sea nosotros como habitantes de este país o si se es extranjero, muchas de las veces es por su comida. Nuestra gastronomía es una de las más reconocidas y famosas del mundo. La auténtica comida mexicana tiene en sus platillos sabores que surgen de una combinación que podría pensarse imposible. La comida española mezclada con la comida indígena de las diferentes etnias de nuestro país. ¡Qué locura, ¿verdad? Pero qué resultado tan rico, delicioso y sabroso! ¿De qué tiene? De carne asada, de chile pasado, de chicharrón prensado, picadillo, flor de calabaza, chicharrón, asado de puerco, pollo con chipotle y quelites. Ay, de todo quelites lo que... también. Sí, todo eso cocinamos aquí. ¿Cómo los hacen los quelites? ¿Con qué o qué? Los preparamos con cebollita y ajito nada más y los cocinamos sí. Bien ricos. Eso es muy tradicional de acá de Chihuahua, sí, ¿verdad? Sí, la flor de calabaza también, los nopales, todo eso. Oiga, usted sí habla así chido de Chihuahua, porque ¿sí? Ya hay unos que ya no hablan bien. No. Fíjese que andamos en esto de las grabaderas y ya les presentamos hace rato algo de allá de los viñedos que fuimos a Cerocahui. ¿Conoce Cerocahui? No, casi no. Mira qué bonito está también. Sí, está muy bonito. Y mire ya cómo nos pusieron. Estas cosas son muy vaporosas, ¿verdad? Sí, es muy como, frescas, muy buenas para el uso. Es aquí. Como se visten los tarahumaras. Los tarahumaras, es sí, la tela de manta. ¿Está bien? Y el penacho. También, no, ¿cuál penacho? Espérese, es la lavanda nomás. Es la banda. Sí. Oiga, a ver, ¿se le llama penacho? Se le llama penacho. Ah, yo no sabía. ¿Y qué es lo que más le pide? Ya atendió a las muchachas. Yo nomás le veo que le bate ahí, Lupita, y pues nada, no me pide nada. A ver, muchachas, pues pidan, ya ni la hacen. Parecen de Guadalajara, que comen re poquito. ¿Qué le vamos a servir? Ah, acá hay turistas de Guadalajara. ¿Qué más les vamos a servir, señor? A ver. Hoy ya estuvo. Ah, muy bien. Ya llenaron. Pues a mí échame un taquillo, algo chiquillo de un chilito relleno, algo así. ¿Un oiga. Relleno en gordita delicioso, o en burrito? Porque luego aquí, no, en burrito está muy grande, nomás en una gordita que esté medianona. Oiga, porque aquí le dicen el chile ese chile pasado, ¿cómo? ¿Chile pasado? ¿Es porque ya no sirve o qué? No, oiga, es chile deshidratado. ¡Ah! Miren las de atrás, tenemos coro. ¿Y cómo le hacen o qué ahí? Mire, el chile deshidratado yo lo compro ya deshidratado y ya nomás lo preparo yo. Mire, la que listilla, ¿verdad? Sí, para no muy trabajar bien. Tanto, oiga. Pues ándale, a ver, pues écheme la gordita para que se vea ¿de aquí. ¿De qué se la pongo? De chile relleno. ¿De chile relleno? Sí. Muy bien. Póngale mucho. Este es el chile relleno ese y este es el pasado, no, ¿eh? No, del chile relleno. ¿Ese chile relleno es de cuál? ¿Es de los larguitos, verdad? Es chile chilaca y está relleno de queso menonita. Chile chilaca, ¿cómo la ves? No es picoso. Está muy sabroso. Muy bien. Y la masa también es oscura, ¿verdad? Es del maíz azul. Sí. De aquí de la sierra. Tiene oscura y clara de y las dos. Sí, roja. ¿A qué hora llega el tren por acá, doña Lupita? A las 2 de la tarde es la hora de la llegada del tren, a la 1 y media y 2 de la tarde. Los ingredientes de la comida tradicional chihuahuense son los que se dan en la región. Es por ello que la carne no puede faltar, así como las verduras y el queso. Le recomiendo que no se despegue de su asiento, que después de la pausa promocional veremos lo que se come en el Tren El Chepe.
hemos hablado de los antojitos en la carretera, en los puestecitos de las ciudades, es más, hasta los que están a la orilla de la vía del tren. ¿Pero qué hay de los que puede degustar ya a bordo de él? Como parte de este espectacular recorrido por el estado grande, Chihuahua, también le hablaremos y le presentaremos parte de lo que usted podrá comer si es que se decide a viajar en el famoso, muy famoso Chepe. Eso será más adelante. Ahora es momento de conocer parte de la organización y de por qué es tan famoso este, el único tren de pasajeros y de turismo en México. Rosalba Delgado nos habla de El Chepe. ¿Y cómo están esos recorridos? Por ejemplo, ¿empieza todo aquí en Chihuahua o cómo, hasta dónde van en los puntos? Nosotros empezamos en Chihuahua, pasamos por las diferentes poblaciones como es Cuauhtémoc, en donde tenemos los menonitas, vamos hacia los poblados de San Juanito, Creel, Barrancas del Cobre, lo que es la zona de Divisadero, San Rafael, Babuchivo, que son poblaciones altamente turísticas y también donde viven los rarámuris. Entonces es una combinación de turismo con social. Y tenemos también el otro tren, que es el Chepe Express, que acabamos de lanzar ahora en mayo, que tiene la clase turista y la clase ejecutiva, que nada más tiene 3 o 4 paradas turísticas en el fuerte. Salimos de Creel, llegamos a Barrancas, llegamos al fuerte y terminamos con Los Mochis. Ese es el recorrido del Chepe Express. El Chepe Express, y ahí quiere decir que el trayecto, ¿cuánto es? ¿De Creel a Mochis? Sí, estamos hablando de 9 horas de trayecto, de Creel a Los Mochis, y el tren regresa el mismo día. Y tenemos ese sí corre diariamente. El Chepe Express corre diariamente de Creel a Los Mochis y se regresa a Los Mochis a Creel todos los días. Y el Chepe Regional sale de Chihuahua lunes, jueves y sábado y regresa de Los Mochis martes, viernes y domingo. ¡Ándele! ¿Y ese recorrido cómo ha sido acogido de mayo para acá? Pues la gente está muy contenta, es un tren, traer un tren de este nivel a una ruta de este nivel, creo que va todo acorde y tenemos para todos los bolsillos, tenemos el económico para la gente de grupos escolares, gente mayor que desea venir a conocer la ruta de una manera más económica, tenemos el turista, de clase turista en el regional, que es para gente que quiere llegar hacia los puntos turísticos de más renombre, como sí. Es el poblado de Creel, en donde tenemos formaciones rocosas, contacto con la naturaleza en cuanto al lago de Arareco, tenemos unas cascadas, está el acceso a la cascada de Cusarare y a la cascada de Basasiachi, y tenemos en Creel, esto es en Creel, y tenemos también el acercamiento hacia las comunidades rarámuris. Ahí se puede ver cómo se maneja la artesanía, cómo viven en cuevas, y en fin, ese es en el poblado de Creel. Gracias por compartirnos este Chepe, que es de Chihuahua, para todo México, para todo el mundo. Así es. Fíjate, por ejemplo, es calificada como una obra maravillosa de ingeniería, porque tenemos en una parte, en el área de Temoris, 3 niveles de vía para poder salir del cañón. Tenemos 86 túneles, 37 puentes. Entonces yo creo que es una maravilla que hay que venir a vivir en el Chepe Regional o en el Chepe Express. Oiga, es como el canal de Panamá, que tiene diferentes niveles para ir del Atlántico al Pacífico. Así es. ¡Qué así bárbaros! Es, sí. Algo, fíjese, ya nos estamos yendo y ¿por qué el Chepe? Pues mira, el Chepe es porque es Chihuahua al Pacífico. Tenemos algunos datos estadísticos. Tenemos 86 túneles, del cual el más largo mide casi 2 kilómetros. Tenemos puentes tan altos de 100 metros como 500 de longitud. Tenemos la zona, te vienes de la zona montañosa de Chihuahua para bajar al Mar de Cortés en la ciudad de Los Mochis. Tenemos las culturas menonitas, tarahumara y los indios mayos llegando ya al estado de Sinaloa. Es un recorrido muy rico en gastronomía. Los invitamos a que visiten Chihuahua, sí. A que visiten las Barrancas del Cobre a bordo del Chepe. ¿El Chepe Express o el Chepe Regional? Pues nos vamos al Chepe Express, ¿cómo no? Ya lo escucharon, prácticamente todo el año está lleno, así que a reservar con buen tiempo para que nuestras vacaciones sean lo máximo. Ya escuchamos cómo pueden ser los recorridos en el Chepe, pero este tren es mucho más que su fama. El viajar en el Chepe se puede describir como una experiencia que no tiene ni tendrá comparación alguna. Lo mismo puede estar cruzando una ciudad que los valles o las grandes montañas. O si es invierno, en una de esas con la nieve. El Chepe encanta a quienes lo toman. El Chepe es un gran orgullo para México y es algo digno de presumir por todo el mundo. Como si eso fuera poco, se come delicioso. ¿Qué servicios ofrecen ya a bordo? Acá, lo que es el Chepe Express, tenemos lo que es el servicio de clase turista y clase ejecutiva. Lo que es clase turista tiene acceso a lo que es el bar de clase turista, que está súper bien, con su sala lounge. Y tenemos el acceso a lo que es el restaurante, lo que es el domo restaurante,
que tiene una vista super padre porque tiene el techo de cristal. Y tenemos lo que es la clase ejecutiva. Clase ejecutiva, que son coches todavía más cómodos, con asientos de piel, su mesa central, y aparte de tener acceso al bar y tener acceso al domo, tiene también acceso a lo que es esta terraza, que si se pueden dar cuenta, la vista está súper padre, trae ventanas, lo que son casi 360 grados, y se pueden bajar las ventanas para que tengas un contacto más directo con la naturaleza. Sí. Que la verdad, ahorita el clima está... excelente. Súper padre, ¿no? O sea, no hace ni frío ni calor, está un clima templado muy, muy a gusto. Sí, la verdad que sí. A todo esto, ya imagino la cantidad de personajes que han subido a este tren, ¿verdad? Sí, la verdad, nos han visitado muchísimas, muchísimas personas, muchas personalidades, igual de importantes todo mundo, ¿no? Desde un pasajero hasta presidente de la República, candidatos, embajadores de otros países, o sea, artistas, muchísimos artistas. Como que visita obligada en el norte del país, lo que es las Barrancas del Cobre y lo que es el Chepe. Bien. Y esas anécdotas que luego se quedan siempre en la memoria, pues son ya casi 20 años trabajando aquí, ¿verdad, Emilio? Sí, ya 19 años. Ahora el 27 de agosto cumplimos 19 años trabajando acá. Y la verdad que un buen de anécdotas que nos han pasado. Lo mágico de México en el Chepe Express. Gracias, Emilio. Ok, no, muchas gracias a ustedes. La verdad que un honor para nosotros recibirlos. Gracias. Y que nos apoyen para que más personas conozcan. Claro que sí. Esto pasó por Aguascalientes, ahí tenemos el video, ¿se acuerdan? Pues esto es lo mágico de México y gracias nuevamente a Fomento de Turismo a Chihuahua. Chihuahua tiene mucho por lo que estar orgullosos y es un honor compartir con ellos la dicha de ser mexicanos y vivir en este país bendito, lleno de cultura, tradiciones y sabores. Es momento de hablar de otro de los sitios mágicos de Chihuahua, Urique y Cerocagui. A poco más de 400 kilómetros de distancia de la capital, como a unas 7 horas en carretera, sí, así como lo escucha, por eso es bueno ir conociendo pueblos y pueblos, de otra forma, este estado, al ser tan grande, es muy complicado hacer los recorridos de un solo jalón y más por su orografía. Pero bueno, hablemos de cosas muy agradables. ¿Se imagina despertar un día y que su vista al exterior sea esta? Y más aún, que uno de sus recorridos sean a los picos más altos de la Sierra Madre Occidental y de repente se encuentre dando un paseo por las nubes así, mire. Urique y Cerocagui son dos poblados que prácticamente están en el límite territorial con Sinaloa, pero son y se sienten muy chihuahuenses.
La cultura tarahumara está presente en cada una de sus casas, sus calles, sus tradiciones, su artesanía. Todo, todo el pueblo de Urique fue fundado como consecuencia del descubrimiento, el 12 de enero de 1690, de una mina, que fue denunciada por un español, y a pesar de haber sido descubierta por indígenas tarahumaras, la región en que se encuentra había sido ya evangelizada. La riqueza de la mina atrajo pronto a una nueva población que se instaló en el fondo de la barranca, dando origen a la población. El 14 de diciembre de 1860 fue creado el municipio de Urique, del que fue designada cabecera municipal y al cual dio su nombre en diciembre de 1866 por decreto del presidente Benito Juárez, recibió la categoría de villa. Yo empecé desde Los Mochis y después me quedé en el fuerte una noche y después me fui al divisadero donde fui a las barrancas y me subí al teleférico y renté cuatrimotos y nos dieron un recorrido y tenía una hermosa vista. Es una cosa impresionante, 100% recomendado para el turismo nacional, que creo que es parte fundamental para que sigamos creciendo como país, apoyar a la gente local, a nuestras personas. Pues primero fuimos al Museo Menonita y la verdad estuvo súper padre. Los menonitas tienen como, es como totalmente diferente, la verdad es muy chido y aparte pues como que conoces más, hablan cuatro idiomas, entonces pues te das cuenta que pues su vida es muy difícil, o sea, ha sido como algo difícil porque han buscado en diferentes partes del mundo pues ser ellos mismos. Bueno, tanto las barrancas como Creer es padrísimo, a mí me fascina lo que es la sierra, la naturaleza de ese lado es muy muy padre, el clima es muy 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 a gusto, muy fresco. Las barrancas son impresionantes, o sea, tanto lo que es la tirolesa, la vista que tienes a través de los cañones es impresionante. Entonces todo eso es muy muy bonito. Increíble, porque ya que como no tienes nada debajo de ti, nada que te estorbe la vista, puedes ver completamente todo, todo. Y luego la verdad va demasiado rápido, pero tú no lo sientes. Y hasta que sentí que me lagrimeaban por el aire de los ojos y volteé a ver el cable, vi que iba a una velocidad increíble y la verdad está súper padre la sensación. Todos los valles que vimos, el lago, la cascada está preciosa y tuvimos un paseo en cuatrimotos. Sí. Y padrísimo también porque fuimos a donde empiezan las barrancas. Sí. Donde empiezan, donde se unen todo, ahí fuimos en cuatrimoto y está bruto. Su cultura, muchas veces creemos que la cultura de las poblaciones indígenas se encuentra al sur o en el centro del país. Sin embargo, pues en el norte hay otras más, pero especialmente la Rarámuri, pues bastante, le da bastante identidad al pueblo mexicano. Bueno, para mí pues es un gusto. Yo duré 6 años en Ensenada y venir aquí y hay algo que no había antes, ¿no? Apenas está el turismo empezando a crecer y apenas tenemos 2-3 meses en esto y pues ahí va para adelante. Pues la comida, las artesanías, la comida está muy buena. No he tenido la fortuna de visitar el teleférico, pero me han platicado que está muy padre y bueno, estamos esperando con ansias ir a verlo ahorita porque el paisaje ahorita se ve muy chido, muy bonito. En Chihuahua llegamos a lo que es el centro histórico y la verdad es una cosa muy bonita. En la catedral por la noche es una chulada, 100% recomendable el tour de leyendas, que en el tour de leyendas la verdad te la pasas increíbles con actores que se meten dentro del papel y hacen pasar un buen rato muy, muy increíble. Oiga, ya está hablando como Chihuahua, ¿verdad? Ya, se me está pegando el acento chihuahuense. Otro de los poblados, ya que estamos en la sierra, es Cerocahui, un lugar por demás hermoso y con una estructura muy marcada. Cerocahui es único, no tiene comparación. Es parte del municipio de Urique. Es internacionalmente reconocido por ser uno de los principales lugares de festividades de Semana Santa de los grupos étnicos tarahumaras. Su iglesia, sus paisajes, su gente y sobre todo su naturaleza enamoran a cuantos ahí llegamos. La zona donde hoy se encuentra Cerocahui estuvo habitada por tarahumaras desde épocas anteriores a la llegada de los españoles. Es de admirarse cómo todas las personas originales de estas tierras son orgullosas de portar sus atuendos, sus vestimentas, hablar su idioma o dialecto original y además aprender de otros. Actualmente Cerocahui es una de las principales poblaciones de la región oeste de Chihuahua. Es un centro de actividad económica y cultural de la zona tarahumara. Es además un importante atractivo turístico, famoso por las fiestas de Semana Santa que los tarahumaras realizan ahí. Paradójico, ¿no? Pero así es. Su principal atractivo es la naturaleza que lo rodea. Mire.
Recuerde que puede llegar por carretera, pero una de las principales opciones es el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, que llega a la estación de Bahuichivo. La segunda temporada de Lo Mágico de México nos presenta paisajes como este. Estamos en el recorrido del Chepe, el Chepe Express, que va desde Creel y llega hasta Los Mochis. Ustedes podrán disfrutar de esto y mucho más en esta, la segunda temporada de Lo Mágico de México. Por lo pronto, no se pierdan todo lo que tenemos para mostrarles de Chihuahua en estos capítulos que ya comenzamos desde la ciudad capital y que llegaremos hasta acá, Divisadero. Es Lo Mágico de México en su segunda temporada. Recorrer Chihuahua por medio del Chepe nos llevará de la zona de los grandes valles, pasando por las grandes montañas y hasta llegar a la zona de trópico. La última parada del Chepe es en Sinaloa, y uno de esos lugares es un pueblo mágico. Ahora, en este programa especial sobre gastronomía, aprovecharemos y también le presentaremos algo de la comida sinaloense, y aquí veremos cómo, aún siendo estados vecinos, Chihuahua y Sinaloa tienen una gastronomía totalmente diferente. Ahora le invito al Hotel Valderrama. Conoceremos a María del Rosario y todas las delicias que ahí en el restaurante Diego de la Vega se preparan. Fíjense, después de hacer todo ese tremendo recorrido desde el Divisadero allá en Chihuahua, oiga, venimos allá del friazo y llegamos aquí, y ¡ay, qué bar, qué ingratos! Ya ni la hace Chayito, pues porque dijeron, aquí para que sientan lo que es amar a Dios, ¿verdad? Así es. Oiga, Chayito, ¿usted por qué todos me la cacarean de que, ay, Chayito y Chayito, es la buena, mera buena de acá, ¿verdad? No, Chayito. Todos somos buenos. Pero me dijeron que para esto de la cocina, de la comida tradicional de esta región, usted le sabe re bien, ¿verdad? Pues sí, tengo muchos años aquí en esto. Habla muy bajito, Chayito, hable más fuerte. Oiga, Chayito, ¿qué es lo que más le ha aprendido usted a la cocina? ¿Qué es lo que le ha dejado en su vida? Pues a mí me encanta esto. ¿Desde cuándo se dedica a la cocina o tiene...? Hace como 15 o 16 años más o menos. Aquí tengo 14. ¿En el hotel? Sí. Híjole, y con eso usted ha ido aprendiendo poco a poco cómo la comida tradicional se puede mezclar con todo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver a continuación algo de lo que ha preparado ya Chayito. Adelante, jovenazo, ¿quién va a venir por acá? Ahorita vamos a ver quién viene, pásele. Ahí viene Heriberto, pásele, Heriberto. Miren nomás. Los langostinos. Los langostinos. Del río, langostinos del río. ¿Cómo es eso? Adelante, adelante, para que estén los dos aquí. Andele, así mero. Ahí está. Y filete de lobino. Muchas lobina. Gracias. De lobina. Sí. ¿Cómo es el proceso para los langostinos del río, Chayito? Pues aquí comienza desde que las compras y eso. Los traen los muchachos que. Los proveedores. Pues yo hago un pedido, luego lo. Lo traen acá a la cocina, fresco, a veces hasta vivos. Vivos. Sí. O sea, son de aquí del río. Sí. De aquí mismo, de la región, todo esto. Sí, la lobina igual. Ándele. Pues ya se los trajeron para allá y usted es quien puso la receta para saber cómo cocinarlos o cómo fue. Uh-huh. Sí. ¿Qué les pone? Platique. No, mire, Chayito, no se, eso no se dice. Eso no se dice, pero más o menos cómo los va haciendo. Primero los cortan, los. Sí, pica, se que... abren primero. Por el lado de aquí de encima, mire. Sí. Cerrado por el. Ahí están viendo las imágenes de cómo se hizo ese proceso. Luego y luego se limpian
en la cabeza traen lo sucio ellos. Sí. Oh, ya. Y ahí se le limpia y luego ya se pone en forma de corazón, lo sazonamos. Ahora sí que la sazonada sería el gusto, ¿no? De sí. Pimienta, sal, ajo. Ese es el secreto. Ese es el secreto, pero el chiste es que ustedes sepan que lo tienen que sazonar. Sí, sazonar. Si no tienen sazón en la casa, ya valieron, ¿verdad? Ya se dio cuenta que Rosario es un poco tímida, pero ¿qué tal para hacer de comer? Como lo mencionamos antes, la comida se adapta según los ingredientes de cada región. Por ello, y por su cercanía con la costa, aquí en El Fuerte vemos mayor cantidad de productos del mar. ¿Y luego qué más sigue? Pues preparamos una salsita de mantequilla, se lo voy a decir. Lleva ajo y perejil. Muy bien. Mantequilla y sazonado, y la bañamos con eso. ¿Pero antes se tienen que poner a la plancha ahí en el aceite o algo? ¿O qué? Sí, a la plancha, pero con poquito aceite. ¿Poquito? Sí, muy poquito. Y luego ya se baña con la salsita de mantequilla. Bien. ¿Las verduritas cómo las hace usted? Nada más. Salteadas. Salteadas en aceite de oliva. Partiditas en julianas. En julianas, sí. Muy bien. Y ya ves que sí se también. Nos suelta un tarugo, Chayito, ya ve. Tráigame de su pinche o qué. No, ya tenemos. Ay, qué gacha, ándele, yo que me quiero cambiar este clima tan tropical, tan rico. A sudar a gusto en la cocina. Oiga, ¿cómo les benefició a ustedes el que sea Pueblo Mágico ya por acá? Pues hay más trabajo. Viene más gente, sí. Ya tiene usted más oportunidades de socializar. Sí. Es usted muy seria, Chayito. Me dijeron que usted era la artista y luego, por lo menos deme la mano o algo, ni me ha saludado. Ah, ya no se la suelto, ya aquí me quedo. Es así como llegamos a la parte final del programa. Gracias, Chihuahua, por tanto y por todo. Gracias a Rita Meraz y la Secretaría de Turismo por medio del fomento al turismo a Chihuahua. Son mega anfitriones. Gracias también Sinaloa en su Pueblo Mágico del Fuerte por dejarnos admirar lo grande que es México y de confirmar siempre que vivimos en el país más bonito del mundo. Hoy, como cada visita, lo volvemos a confirmar. En Chihuahua y Sinaloa se siente y se vive lo mágico de México. Chihuahua es México y México es el país más hermoso del mundo. Vamos a disfrutar de paisajes como este y ojalá ustedes se den la oportunidad de venir, no un día, dense chance de quedar por lo menos un fin de semana, llegar el jueves tal vez por la noche, ya tienen todo el viernes, sábado y ya si quieren el domingo por la tardecita regresar a su lugar de origen, pero es importante que se den tiempo de conocer todo esto porque si vienen de un día no la van a armar. Es momento de agradecer de verdad muchísimas gracias a todas las personas, a todo el personal de la Secretaría de Turismo de Chihuahua, sobre todo al Fomento para el Turismo de Chihuahua, que nos están apoyando como ustedes no tienen idea, nos traen, nos dicen, nos platiquen la historia, se saben de todas y es un placer trabajar con gente así. Ojalá todos los estados nos pusiéramos las pilas para trabajar como ellos, sí, señor, cómo no. Gracias Rita, muchas gracias, gracias también a Pedro que nos estuvo acompañando por acá, aquí está el bueno Ciel Gutiérrez, mi Ciel, muchas gracias, doble cámara, mire, también está ahí, ándele, y acá está el Pepe Reyes. Yo soy Beto Gómez y los invito a que sigan con nosotros porque el próximo capítulo, ¿saben dónde es? Es en el Chepe. Vámonos pues, esto es Lo Mágico de México.